Programa 8. Fuentes contaminantes del aire y del agua. Las sociedades modernas han causado un serio problema de contaminación del aire y del agua, al elaborar, consumir y desechar gran cantidad de materiales. Este fenómeno amenaza el equilibrio biológico del planeta, pues tanto el agua como el aire son elementos fundamentales para la vida. Reflexionemos sobre las principales fuentes de contaminación del aire y del agua. Los contaminantes del aire y del agua están ocasionando graves daños que ponen en peligro la vida en la Tierra. El aire que respiramos es contaminado por diversos gases que son producto de las actividades humanas. Los contaminantes que más daño causan en el ambiente son los gases como el dióxido de carbono, originado por la combustión de los automóviles y los procesos de la industria, los clorofluorocarbonos, producidos por aerosoles, y el gas metano, derivado de los depósitos de basura al aire libre. Estos gases, entre otros, producen el llamado efecto invernadero. La concentración de estos gases en la atmósfera, aunado a la creciente deforestación de grandes extensiones de áreas verdes, ha provocado el aumento de la temperatura promedio del planeta. Los problemas de contaminación del aire se presentan en niveles alarmantes, principalmente en las grandes ciudades, generando problemas de salud en el ser humano y la extinción de plantas y animales. ¿Sabías que el sobrecalentamiento de la Tierra puede causar inundaciones en las costas, lo cual provocaría el cambio del espacio geográfico de nuestro planeta? ¿Qué pasa con el agua? Entre las principales fuentes de contaminación del agua se encuentran los desechos que son arrojados en ríos, mares, lagos y lagunas. Los océanos son contaminados por sustancias tóxicas, como los derivados del petróleo, que son arrojados desde los buques o barcos, lo que provoca que gran cantidad de plantas y animales marinos mueran y se ocasione un daño irreversible al ecosistema. Otros contaminantes del agua son los residuos de alimentos, estiércol, arenas y arcillas, además de los plaguicidas e insecticidas. También diversos tipos de detergentes, aceites, papel, metales y plásticos. Las personas que habitamos el planeta somos quienes provocamos el deterioro y contaminación del agua al utilizar los mares, ríos y lagos como depósitos de basura. La responsabilidad de cuidar el ambiente recae en cada uno de nosotros y podemos hacerlo mediante acciones tan sencillas como evitar el uso de productos en aerosol, no tirar basura en las calles, ríos, mares, lagos y lagunas, reducir el consumo de gasolinas, petróleo, aceite y gas, promover el uso de la bicicleta en lugar del automóvil y utilizar sistemas de transporte eléctrico que no contaminan, no quemar basura al aire libre. Con estas, entre otras acciones, todos podemos contribuir a tener una mejor calidad de vida y un ambiente más sano. Las acciones que cada uno de nosotros emprendamos serán de gran utilidad para mejorar el ambiente en nuestro planeta. Así es que a trabajar desde ahora. Hagamos una lista de las acciones que podemos hacer tanto de manera individual como de forma grupal.